Muy buenos días, Herrera en COPE avanza con mucho calor y hasta ahora, para los que lo sufrís, no hace falta que os lo recordemos, si las consecuencias. Con temperaturas extremas sube el consumo de electricidad por la mayor utilización de ventiladores, de aparatos de aire acondicionado, que trae otra consecuencia que seguro te estás imaginando. Sí, sí, suben los precios. Parecía impensable que fuéramos a superar los 100 euros el megavatio hora y se superaron. Lo mismo pasó con la barrera de los 200 y también se alcanzó. La de los 300 era ya un auténtico disparate y para los clientes de tarifa regulada, coincidiendo con la invasión de Rusia en Ucrania, también lo rebasaron con creces. Hoy sube hasta los 303 euros el megavatio hora. ¿De dónde sale esa cantidad? Bueno, sale del resultado de sumar el precio medio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que hay que pagar por eso que han llamado extensión ibérica para topar el precio del gas para la generación de electricidad. ¿Qué dicen en el gobierno? Atentos a la recomendación de la ministra Teresa Rivera. Ante estos precios de la electricidad desbocadas, el consejo principal es que consumamos menos. Con respecto a nuestro consumo de energía, apelando al uso prudente de energía. Normalmente en episodios como este se produce un incremento muy notable de la demanda eléctrica y sin embargo coexiste con una disminución muy notable también de la generación eólica o la generación fotovoltaica. Consumo prudente. Uso prudente, como si los que encienden un ventilador o el aire acondicionado lo hicieran por gusto, ¿verdad? Cabría preguntar a la ministra qué tienen que hacer o cuál es la recomendación para aquellos que están en casa a más de 30 grados, sudando la gota gorda, y no pueden encender el aire porque no tienen para pagarlo. ¿A ellos también hay que hablarles de uso prudente? No se puede simplificar porque es mucho más complejo todo esto. Te venimos contando que Rusia ha cortado el suministro de gas a Alemania del principal gasoducto del mundo, que es el Nord Stream 1. Viendo lo que ha hecho en Ucrania, Moscú no ofrece excesiva confianza a nadie, como para fiarse. Y aunque ha anunciado que ese corte es el mismo que ha realizado otros años para realizar tareas de mantenimiento, nadie es capaz de darlo por seguro. Si el corte finalmente no se ciñe a ese mantenimiento de la instalación y se prolonga en el tiempo, pues las consecuencias son importantes. Alemania entrará en recesión y cambiará la política financiera de Bruselas y del Banco Central con una onda expansiva que se va a extender por todo el continente y que, como no, también va a terminar salpicando a España. Aunque nuestro país está menos expuesto al gas ruso que otros países, lo está, más desde el punto de vista financiero. Con Alemania en recesión, quedarán entredicho la suspensión de las reglas de disciplina fiscal hasta 2024, y aquí la cascada es interminable, porque suben más los tipos de interés, probablemente crecerá, como no, la factura eléctrica, sí, aún más, no bajará la inflación y el Tesoro tendrá más difícil colocar la deuda. Así que el escenario no es para nada alentador.